Ahora sí, vamos a correr. Y esto es lo que digo que no me super tiene enamorado. La bolita roja que seguirá a todas partes. Birman se alegrará de verte. Es uno de los pocos que no ha cambiado nada de nada. Quiero perderme por ahí e investigar mis propias movidas. Que lo acabaré haciendo. No sé qué ha pasado con la cámara ahí, pero pasan cosas raras. Ahí estás. ¿Qué quieres? Ah, mírate. Todavía sigues de una pieza, pero Dobbin espera que le pagues pronto, ¿sabes? ¿Y lo haré? Sí, sí, ya lo sé. Venga, fuera de aquí. ¿Qué le pasa en la cara? ¿No la tiene como difuminada? Pero debe ser la luz de fondo. ¡Vamos a liar la parda por la ciudad! Que estoy así, por lo menos el mundo ya se abre. Y dicen que vaya por ahí, pero la bola esa me cae mal. Así que exploraré de forma aleatoria sitios. Y supongo que eventualmente cumplirá la misión. Pero supone que hay varios caminos para llegar a los objetivos. ¡Basura! Rebusca, Faith. Que se muestre tu pasado presidiario. Interesante. ¿No nos interesa reventar estas cosas? Parecen bases de datos o cajas de control para las cámaras de vigilancia y todo eso que hay por la ciudad. Ejemplo. Eso no debe ser bueno. Au. Por Dios, si la quedé no era tan alta. Bueno, a lo mejor sí lo era. Pero vámonos, hay que ir para allá. Voy a ver si de verdad puedo encontrar una ruta alternativa. Solo porque sí. Y dice uno que no voy a poder. De hecho, no... ¿Viene a verme? ¿Quién eres tú? Hey, Nomad, ¿cómo va eso? Mucho mejor ahora que estás fuera. Y mira por dónde me vendría bien tu ayuda. Ajá. Voy hacia Birdman. Sí, eso había oído. Creo realmente que ese viejo puede esperar, pero tú decides. Mira tu mapa para ver dónde encontrarme. Vale, espera, más misiones. ¡Ey! ¿Debería? Informa. ¡Ey, qué es esto! Refugio. Pero este es otro refugio. Ah, mira, hay viajes rápidos. ¡Wow! Mundo abierto. Kit básico. ¿Esto es lo que he cogido? ¿Qué es? Información le estoy dando, pero pasa de mí. Ah, sí, tú lo dices. Fijar punto. Un momento, ¿los coleccionables me los muestran en el mapa? Este es mi refugio, pero este es otro refugio. ¡Wow! Me voy a perder muchísimo en el juego este. Ah, mira, me ha calculado una nueva ruta para ir. Pues ahora quiero ver a este tío. Así que vamos a verlo. Ay, puedo girarlo también. Maravilloso. Y luego voy a ir al refugio ese. Debería ver a Birdman. No lo voy a hacer. Y tampoco voy a seguir la ruta que me digan. Seguro que todo esto va a funcionar de alguna forma. ¿Puedo llegar por ahí? Sí. Supongo que por aquí sea más rápido. Y por más rápido quiero decir, quién sabe. Ya digo, ahora que por lo menos sí que menos mal que... La gente no me spamea mensajes, me están hablando constantemente, que tenía miedo por la primera misión, o el prólogo, o lo que sea. Digo, no voy a poder decir nada. Pero, ya digo, jugar el primer juego, se me daba razonablemente bien, y ya digo, los controles en PC me han gustado, que he decidido no poner el mando. Y al fin y al cabo puedo jugar con más calidad de vídeo y todo eso. ¡Uh! Entretenido. No sé a dónde estoy yendo. Hola, ¿podéis hacerme una operación? Qué raro, entra a un edificio y no estaba en obras. No me lo esperaba. Aunque bueno, también entras en algún edificio que no estaba en obras, pero vamos, por lo general parece que la ciudad estaba medio a hacer. En el primer juego y en este, que hay obras a casco porro. Tienen que buscarse alguna excusa para meter cosas, elementos de parkour, pero es ridículo. Ya digo, parece que hubiera algún... Alguna especie de... Yo qué sé, complot político. Alguna historia para ganar votos, seguro. Depósito de agua. Vamos a hablar con este tío. Da emisiones. ¿Y puedo empujarte? Esa es la pregunta. No te caigas. ¿Ah? Ahí está. ¡Fey! Y con mi ropa. Gracias por encargarte de ella. ¿Cómo te va? Ya sabes. Vivir. Sobrevivir. Te he echado de menos. No exageres. ¿Con qué necesitas ayuda? Es la casa exterior de las Greylands. Instalan un sistema de comunicaciones para avisarse de las incursiones Kasek, pero necesitan chips de control. Están dentro de las cajas de relés de Holcomb. ¿Chips de control? Cajas de relés. Vale. Al extraer esos chips, les causas problemas a Holcomb, a la vez que ayudas a la casta exterior. ¿Puedes hacerlo?
claro. Ya me conoces. Siempre ayudando a los desvalidos. Puedes fingir que no te importa, pero sé por qué te encerraron. ¿Por qué? Fue una estupidez. ¿Dónde encuentro esas cajas? No están lejos de aquí. Te las marcaré. Vale, estoy en ello. Coger cosas, guay. Me pregunto si esto será la misión de la historia o la otra será la misión de la historia. Pero... vale. Coger cajas. No veo por qué no. Uy, botón equivocado. ¡Anda, mira! ¡He vuelto! A coger vuestras cajas. Bien, entremos aquí. No veo por qué no. Nomad quiere que ayudes a bla, 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 bla. Tengo el primer chip. Genial. La siguiente caja de relés debería estar cerca. Había 4. Coge más. No vaya a ser. De hecho, hay 8. Tú cógelos todos. Véndelos. Últimamente hay más patrullas de Kasek de lo normal. Y parece que se traen algo entre manos. No son los típicos gorilas. Pues bueno. Ah, mira, por aquí viene ya. Si hubiera sabido que había todas esas... ¡Hola! Ahí has cargado, perfecto, menos mal. Estabas un poco en Matrix durante un momento. Con botón derecho. Impulso de combate. Vale, probemos. Hola, no sé qué hago. ¡Ah! ¿Para eso es el escudo? Para hacer así. ¡Que te bailo! Porque eso es nuevo. ¡Oh, no está mal! Oye, ¿te gusta? Sin tocar. Anda, mira. Casualidad. He pasado por todos los sitios donde estaban las cajas de control y no las había visto. Maravilloso. Si lo hubiéramos sabido. Pero... ¿has hablado con Dogen? Se comenta que le debes un montón de pasta por lo que hiciste. Aún. Bueno, seguro que puedes arreglártelas. Si no, me iré contigo cuando te exilien. Nos haremos con las Greylands. ¿Puedo preguntar qué coño hice y quién coño es Dogen? ¿Y esto no es una caja? No. Porque aquí me falta información que debería saber protagonista y todo eso. Toma. Espera, ¿cómo se hacía? Ah, sí. Tengo que hacer el golpe ligero, que quieras que no, yo creo que quita más. Vale, se lo cubren, no he dicho nada. Ah, espérate, se me olvidan. Es mi entrenamiento de combate. Mira, pata de lado. Eso es. Amigos para siempre. Ah, y más cajas, qué casualidad. Las están vigilando. Seguro que esto no es ilegal. Tengo otro. También ha molado. Si estamos cubiertos por ahora. Que me liberen. Creo que por aquí es mejor. Que me liberen a 10 metros de la entrada. Ha sido guay. Te voy a quitar el enlace. Es normal que la gente esté con este traje así en un tejado de forma aleatoria. Runner no puede ser, o sea, quiero decir, con eso vas a correr como si estuvieras haciendo una carrera de estas de sacos. Pero correr, correr, ¿qué haces aquí? Mujer misteriosa en un tejado al azar. Ea, pues vale, no digas nada. Sigues mirando inquietantemente. ¿Ves que estén los policías? Ese parece más guay. A por él. Pues no era tan guay. ¿Puedo hacer? Faltan los cojones. Perfecto. Sin tocar. Estaba hablando con tu amigo. Vale, me equivoco de botón a veces. Tan buenos son los controles, digo. Luego, colleja. Luego la lío. Muerto, está muerto, para siempre. O por lo menos las piernas esas no las voy a volver a usar. Tengo el último. Bien, pero tenemos un problema. Hay un miembro de la casta baja en apuros cerca de ti. Escucha. ¡No! ¡Vuelve a escanear mi marca de red! Ya lo he hecho. Debías estar de camino a la cúpula de comida Epsilon hace 3 días. Inmovilizable. Venga, Nomad. ¿Qué pasa? Kasek, he visto demasiada mierda de esta en prisión. Faith, no te involucres. Ya te he dicho que esto pasa todo el rato. No es tu lucha. La pregunta es... sí que lo es. ¿Puedo liarla? ¡Parkour! No, no llego a la cuerda esa. Parecía que estaba más cerca. ¡Maravilloso! Segunda muerte estúpida. Ligeramente más estúpida que la anterior.
Parecía que a lo mejor podía saltar por esa pared y llegar a la cuerda y digo, las esquinas son para los pringados. No, subamos como las personas. He visto demasiada mierda de esta en prisión. Las personas que suben las alcantarillas. No te involucres. Ya te he dicho que esto pasa todo el rato. No es tuya. Sí que lo es. Estaba mucho más lejos de lo que pensaba. Hola. No toques. Ahí. Al aire acondicionado. ¿Dónde? Hola. No puedo esperar a conseguir más habilidades. Ahora mismo no puedo hacer casi nada. Gracias. Muchas gracias. Lo he visto, Faith. Te lo dije, no puedes engañarme. Acaba de ayudar a ese casta baja, Noah. Sí. Ha salido a sus padres. ¡Oh! Lo dices como si fuese algo. Padres muertos. Sigue buscando esas cajas de relés por la ciudad, Faith. Ayuda. Sí, sí, todo muy interesante. ¿Puedo conseguir lo de saltar de pared? Dios, es que no puedo jugar sin juego rápido. ¡Q! Imagino que también puedo mirar y ya está. ¡Q! Bueno, no está muy lejos el botón. Quiero, sin duda, esta habilidad. Porque cuando estuve probando antes los controles y todo esto, digo, no, no puedo saltar de pared en pared. Digo, ¿en serio? ¿Qué cojones está pasando? ¿Cuál es la otra? ¡Voltereta! ¡Mmm! ¡Tentador! Pero prefiero saltar de pared en pared. Sin... tengo que darle a la Q obligado. Me lo imaginaba. ¿A dónde? No, me voy a acostumbrar a tener que darle a la Q. Pero lo de la casta baja no tengo ni idea. Imagino que nos detendrían por hacer Robin Hood por ahí, robarle a alguien para dárselo a los... Hombre, pobre, no parece. Además puede desaparecer, lo cual siempre mola. Es útil. Sobre todo cuando te persigue la policía, pero... imagino que sea algún rollo de esos. Ni idea tengo, vamos. Ya lo irán desvelando el día, digo, el juego tiene más historia, etcétera, etcétera. Pero... una cosa que no me gusta de la barra de progreso, primero, no empiezas con todas las habilidades, normal. Y si no tengo la habilidad hasta ahora de poder rebotar y equivocarme de botón otra vez... los mapas... los habrán tenido que diseñar para tener en cuenta que no tienes esa habilidad. O sea que imagino que las rutas, salvo que para los secretos a lo mejor sí que lo han tenido en cuenta, tal vez, espero. Pero hablando de secretos, no he encontrado nada de nada. No sé dónde estarán las cosas, a lo mejor estoy un poco ciego, no te voy a mentir. Pero... vamos a ir por caminos alternativos. Me gustaría encontrar coleccionables. No puedo entrar por ahí. ¿Coleccionables? ¿No? ¿Ninguno? Pues nada. No los encontraré nunca. No sé. Primero no sé cómo son. Y no sé... ¿por dónde pueden estar? ¿Puedo entrar en puertas al azar? No, padre. Vale. Pero ya digo, no me gusta lo de la bolita esta que te indique por dónde va. No sé, me cae mal. Es como, tienes que ir por aquí, no me conoces. No puedes decirme por dónde puedo o no puedo ir. Así que perderé muchísimo tiempo. Interesante. Y... mortal. No podré caminar por eso, ¿verdad? No, lo he atravesado. ¿Ves? El juego no se esperaba que intentara eso siquiera. Ni siquiera los ha hecho sólidos. Estupendo. Y así va a ser generalmente. La bola me va a decir, ves por un lado, y yo diré, nunca. Y me iré por otro y me suicidaré. Antes muerto que aceptar que la bola esa mágica tiene razón. ¿Lo ves? Ahora mismo me siento mal porque le estoy haciendo caso. Ah, esto será el super amigo este, como... ah, no. Sitio de entrega. Tienes que entregar los chips de control en el punto de entrega. Estoy en el punto de entrega. Y hay varios bar... guardias... ah, no es el punto. Pequeño cambio de planes. Quieren que utilicemos otro punto de entrega cercano y hay un montón de patrullas Kashyyyk de por medio. Probablemente en respuesta al revuelo de antes. O sea, que vuelvo a hacer lo que he hecho antes. Pegarle a la gente. Y... ¿por qué hay otra caja ahí? Concéntrate. Si te detienes o cometes errores, no... mira, uno extra. O creo que puedo coger todas las piezas eléctricas. Creo que ya he cogido las... puedo coger más chips si quiero.
para conseguir ligeramente más experiencia al máximo. Sé como el agua, misión fallida. Ve con cuidado. ¿Qué he hecho mal? ¿Era botón central? Está muerto, no tenía que matarle. Era un espía, era de los nuestros. Ah. Concéntrate, si te detienes o cometes errores, no llegarás. Vale, vale. Botón central, le da botón izquierdo. Es para moverte rápido sin parar, o sea, que no lo mate. Pero es que matar es entretenido. Mira, colleja. Está muerto igualmente. Me estoy parando como un estúpido ya, pero, o sea, está siendo más efectivo que darle golpes supuestamente fuertes. Lo cual es acojonante. Vale, no darle al botón izquierdo nunca más. ¿Puedo hacer esto? Que le den, Fat de Police. Puedo pasar de ellos muchísimo. Hola, enfermera. Perdón. Me he equivocado ligeramente. O sea, escenario más botón central es igual a mejor. No, me lo esperaba para absolutamente nada. Nunca lo sospecharán. Espero que haya merecido la pena. Ya lo creo. Hoy has ayudado a mucha gente, Faith. Hablamos pronto. ¿Todos? Encargo de envío. Los cachivaches estos son misiones. Me gusta utilizar las herramientas del conglomerado en su contra. Las vallas publicitarias son perfectas para eso. Hackear las vallas publicitarias les envía un mensaje bien claro a los empleados. Con que uno de ellos abra los ojos merece la pena. Acojonante. Voy a intentarlo, ¿por qué no? Faith, si has terminado con lo que estés haciendo, deberías ir a ver a Billman. Te está esperando. Vale, que es tengo un contador de 51 segundos ahí arriba que no comprendo, pero creo que tengo una mejora. O tal vez no. Vale, pues que le den. Tiempo. Tendré que llevar al objetivo en el tiempo. Es un envío y ya está, ¿no? Es una entrega. ¿Qué es eso? ¿Coleccionable? Grabaciones de vigilancia. Ya está, mucho mejor. Sí, pero sigue muy débil. No creo que recuerde mucho del viaje. La lista de suministros casi está. Fiverr busca un medio de transporte. Necesitamos un vehículo fiable. Tienes razón. Y no esperaba que esa parte fuese fácil. Quizá noviembre negro pueda ayudar. Preferiría tener que ver con ellos lo menos posible. Tenemos las armas, es más que suficiente. Ve cómo es trabajo y dime cuándo están listos. No voy a llegar. Ni de coña. Fracaso. Sí, he fallado, lo sé, pero es que estaba escuchando una grabación que era muy interesante que no, honestamente no me acuerdo qué coño decía. A lo mejor meterme al menú y a lo mejor coger la puta grabación. No ha sido la mejor de las ideas. Pero bueno. Ahora que sé que está ahí, sí que la cojo. Ya está mucho mejor. Sí, pero sigue muy débil. No creo que recuerde mucho del viaje. La lista de suministros casi está. Fiverr busca un medio de transporte. Necesitamos un vehículo fiable. Cogí la peor ruta antes. Quizá noviembre negro pueda ayudar. Preferiría tener que ver con ellos lo menos posible. Tenemos las armas, es más que suficiente. Mire cómo está. No bajes por ahí. Mierda. Vamos. Estoy. He llegado. Casa. Primera base. No me toque los huevos. El pie estaba en el diamante. He llegado. He llegado. Me voy a quejar al árbitro. Estaba dentro. Estaba a salvo. No saben jugar al béisbol esta gente. Si no, ¿por qué coño bajo por aquí? ¡Cojamos la grabación! ¡Otra vez! La estúpida grabación me lleva por el camino de la amargura. ¡Ah! Pensaba que llegaría. Maravilloso, ya la hemos liado.
Pero antes fui por otro camino más largo, de todas formas. Creo que para la siguiente vez de la grabación de las armas de los huevos voy a pasar. Nah, no llego. No llego. La he liado con el tubo. ¿Qué cojones hace Faith? Me cago en... Reintentar. Vale. Ahora sí, voy a hablar aunque esté la grabación de las narices. Ya hemos oído todo lo de las armas de memoria, ¿verdad? Podía guardarse en memoria que he cogido eso, pero no. Eso es una guarrada muy grande. Oportunidad tu padre, ya lo sé, ya. Gracias por recoger el paquete. ¡Mala idea! Sí, buenas, una... Sí. No puedo... Cargó el punto de control, será antes de empezar... ¿No hay reiniciar misión? ¿No hay botón de reiniciar misión, en serio? Espero que esto reinicie la misión. Pero esta vez vamos en serio. No tocarle a agacharse cuando hay un barranco debajo. Vale, maldita sea. La última vez. Lo juro. ¡Me toca con su... Dios, el juego me tiene manía. Que conste. No es culpa mía. Pero me dejo las cosas de coger. No tengo ni idea de qué están hablando. Vale, esta vez tal vez. Ahora tenemos que aterrizar bien, nena. Menos mal. Deje que darle a control para hacer eso. 5, 4. No, no. Estoy. A lo mejor agacharse la otra vez tampoco fue la mejor idea. ¿Me pagáis en qué, por cierto? ¿Piruletas? Porque yo no he visto todavía pasta ni ninguna forma de gastármela. Supongo que será... será experiencia todo. Bien, y ahora sí que debería ir a ver al loco ese de las coles. ¿Cómo se llamaba? ¿Birman? ¿Dónde estás? No tengo punto de ruta, ¿eh? No, padre. Wow, tengo que ir a algún sitio. ¿Tú eres Birman? Sigue el color rojo. A buenas horas, me lo dicen. Estoy cerca. Ah, de hecho es la tirolina esta suicida. ¿Dónde estoy? Al final te vas aprendiendo la zona, espero ir a otra pronto. ¡Ey! Sí, buen trabajo, Faith. Yo no sé para qué son, pero para mí. No lo echarán de menos. Seguro que la ciudad no funciona con estos cacharros. Birman, por ahí, ¿no? Ah, está aquí al lado, he pasado por ahí un huevo de veces. Y no sé cómo entrar. Ah, seguro que no podía abrir esa puerta si no tengo la misión cogida o algo. Cuando hables con Birman, nos encargaremos de resolver tu situación con Dogen y podremos olvidarnos de todo eso. Había... ¿qué es esto? Secretos. Coleccionar, volver atrás. ¡Fantástico! Busco secretos, pero no me funciona. ¡Ey! ¿Esto no era en el primer juego? ¿No marcaba dónde había secretos cerca? ¿Lo han cambiado? ¿Es una referencia? ¿Significa que hay una ruta de parkour como por ejemplo esto? Pero quiero decir, ¿esta sala tal cual? Me suena muchísimo del primer juego. Pero eso no querrá decir que... Hay un... ¿Qué clase de giro ha sido ese? Que habrá un secreto cerca. ¡Míralo! Sí que marcan los secretos. ¡Guau! Ha sido casualidad que me hubiera fijado en eso. Pero sí que marcan los secretos, sí. Además, ya digo, acojonante. Esto me pareció una sala del primer juego. ¿Alguien ha visto a L? Dejar una marca, por favor. Algún tío. Estupendo. Pero ha sido... Me he quedado parado en esa habitación porque la forma me ha recordado. Si no me llego a fijar en el
la firma esa ni de coña. En la firma, en lo de que hay un secreto cerca. Ha sido muy casualidad. Pero aceptaré todo tipo de reconocimiento por ello. Ha sido skill, no casualidad. Hubiera pasado de la mierda de esa cosa bastante en cualquier otro momento. Así que va a ser el primer y último secreto que vamos a encontrar, me parece a mí. ¿Birman? Tranquila. Que la puerta no te ha hecho nada. La paciencia nunca ha sido una de tus virtudes, Phil. Creía que te echabas la siesta. ¿No es lo que hacen los viejos? Vigila tus palabras, niña. Parece que mis dos años de paz y tranquilidad se han acabado. También te he echado de menos. Noah quería que te pusiera a prueba. Le dije que no haría tal cosa. Pero tengo una incursión para ti, para que demuestres de qué estás hecha. Eso está bien. Ya te he dado de comer, Calíope. Quítate de encima. Malditas ratas con alas. No me dejan en paz. Pero tienen su día. Aparte de atravesar el brazo. Y cierto. Por eso reconozco a los de mi calaña. Ahora vete. Demuestra a los otros runners que tú también eres útil. No me has dicho a dónde. Me alegra tenerte de vuelta, niña. Ni nada. Llega la carrera y complétala, si tú lo dices, pero... Birman te ha desafiado en una carrera y me imagino cuál. En su día la hice tantas veces que podría hacerla con los ojos cerrados. Sí, entiendo todo lo que me estáis diciendo. Vale. Carrera, supongo. Una cosa más, Phil. La ruta marcada no siempre es la mejor. Solo tienes que llegar al destino en el menor tiempo posible. La ruta que escojas no tiene importancia. Ok, sí que es literalmente una carrera. Con R se puede reiniciar, ojalá lo hubiera sabido en la prueba de antes. Bien, vamos a fallar más. ¿Cómo empiezo? Aquí. 1, 2 y 3. Y la ruta marcada no siempre es la mejor, ya lo sé. De eso se trataba el primer juego, pero por ahora... Parkour. Casi. Tres estrellas, imagino que irá descendiendo según... ¡No! Sube... Bueno, me vale. Imagino que irá descendiendo cuanto más tarde, pero no me han dicho cuántos tiempos son cada cosa. Salta... No, no, Faith. Vamos a llevarnos bien. No estaba mirando para allá. Ah, mierda. Y no sé cómo de largo es. ¡Bien! Dos estrellas. ¿Dónde está la meta? Cuando descubra la meta, a lo mejor lo intento otra vez. ¡Wow! Una estrella. Esto es la meta. Podía haberlo hecho bastante mejor. Vamos a reiniciarla. Quiero probar. Y ya que estoy, voy a usar chetos. Voy a coger más carrerilla, que les den por culo. Creo que puedo recortar tiempo en un par de sitios. Y tenía que haber comprado la voltereta. Pierdo mucho tiempo con las caídas grandes. No me quedan puntos, ¿eh? A ver si esta vez puedo hacer las cosas así, a la primera. Y no hacer el mamarracho ahí también, sería una idea. La puerta la tengo ya abierta, mira qué chetos. Seguro que hay alguna otra ruta mejor, pero vamos, esto es razonable. Simplemente no estancándome en una vía, de repente lo hago. ¿Te lo puedes tú de creer? Estancándome en una estúpida viga. Tenemos iPad de estos transparentes. Top 20%. ¿Qué significa? Ni puñetera idea. Ok. El récord del mundo es un segundo y medio. Me lo creo. He empatado con 5 tíos mínimo. Ojalá pueda ver más. Uy. Vale, es maravilloso. ¿Ve favorito? Sí, no veo por qué no. Favorito. Salir. Veo que tu tiempo de carrera está en el pit, Faith. No está mal. Me alegro de ver que no has perdido tu toque. Vale, ¿qué coño es eso? Tenemos un error en Matrix. Mapa actualizado, misiones secundarias. Faith, necesito tu ayuda. Hemos rechazado un ataque de Kruger Seg en el pit por muy poco.
esparcidos por la ciudad y ahora están filtrándose a la red. Interven cualquier fuga que veas para que podamos recuperar. No sé qué me has dicho. ¿Puedo aceptar la misión? Es que son las cosas voladoras. ¿Qué coño es esto? ¿Fuga de red? Literalmente vemos cosas raras en plan Matrix. ¡Estupendo! Bugs. Seguro que me metan la cosa esa en el ojo o probablemente en el cerebro. No sea nada malo. Y me parece que de hecho estamos haciendo esto con la fuga de red en plan obligatorio, porque yo no he puesto ningún punto de ruta y me ha salido la bola mágica que me dice que vaya a sitios a decirme que coja cosas, aunque se ha saltado esta. Estúpida bola. Lo que yo decía, no te puedes fiar de la bola. Ah, no, tengo que volver a la base. Eso es lo que me está diciendo la bola. Ya me dirás tú cómo. Hola, cámara. ¿Podré derribar esa cámara tirándome por la tirolina para que, de alguna forma, su caída active la fuga esa de red? Solo hay una forma de averiguarlo. Pero también a lo mejor me lo estoy... Hombre, mira una obra, qué raro. Hombre, una obra que hace falta tener la Q que compré, apostica. Mira qué folla. Pero por lo menos no sigo a la estúpida bola que ya digo me cae mal. ¡Vaya! Y sin siquiera ver el logotipo. Bolsas secretas 3, vale, pues. Esta sí que es la última, definitivamente. Hay muchos secretos. Y no los voy a encontrar nunca. No sé dónde estoy yendo. Por si no era dolorosamente evidente. Y creo que por aquí no es. ¿Cómo cojones salto para allá para atrás? Vale, espérate. Faith, cuidado. Generalmente hay que mantener pulsado para meter los saltos gordos. Le he dado un poquitín. No, Faith, canasta, buen trabajo. He conseguido ya la bolsa, pero creo que puedo subir para allá, salvo que sea por otro camino. La Q no me da una vuelta de 180 grados, me da una vuelta según la apetece. Tal vez tenga que ir por aquí. ¿Por arriba? No. Confuso. Lo intentaré un momentito más y ya pasaré. Vamos a no saltar alto esta vez. Si simplemente hago así. Faith, ahora saltando. Mejor. 1, 2 y 3. No. Ahora es cuando. No. Faith, deja de atravesar ligeramente las vigas, que no puede ser bueno para la salud de eso. No puedo llegar ahí. No todavía, tal vez. Y no encuentro la forma, honestamente. Una lástima, porque yo creo que podría haber llegado a la tirolina desde ahí. Pero mira, que le den a las fugas de red. Ya las encontré de forma aleatoria. Sí, imagino que es la típica misión secundaria que va a estar activa siempre. En principio yo creo que por hoy voy a llegar a ver a... ¿cómo se llame? Papá Oso. Y ya... Esta no es la tirolina que yo quería, pero vale. ¡Au! ¡Ah, au! ¡Au! ¡Ah! Todo ha sido... Ha sido... una mala cosa eso. Ha ido de mal en peor. Por lo menos los datos esos parece que me los he quedado almacenados. ¡No! ¡Faith! ¡Deja de jugar con la tirolina! Quietos. Ah, pensaba que podía haber entrado por aquí. Aunque por aquí hay algo. Vale, un poco de exploración aleatoria más. Y ahora sí. Que, mira, datos porque sí. Aún no sé para qué quiero esto. Bueno, aparte de porque me lo han dicho. Y soy un mandado, o una mandada en este caso. Pero... vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú eres una misión. Y tienes la voz más aguda de lo que me esperaba. Es que tengo que ir a hacer una cosa que me llama el jefe. Creo que ya la hora del recreo se ha acabado. Pero luego, seguro que no se me olvida. Es que estoy buscando mierda al azar. ¿Tú eres Poli? ¿Eres Poli? No, eres Batman. Estupendo. Bien por ti, sigue protegiendo la ciudad. Yo voy a seguir buscando cosas. Porque sí. Y ahora sí, ya es un pequeño desvío. Voy a ir a la base. Esta es de verdad la buena y seguro que no se me olvida. Ajá, el parkour. Ok, pero ¿y por aquí qué?
¿Secretos? ¿Secretos? ¿Café? No. Ahora. Vaya, pues estoy descubriendo las tontunicas estas, quieras que no. No me lo puedo yo de creer. Por aquí no hay nada, nada, por abajo ya estuve, vale. Y robar más información. Literal. Algún día de esto, desenchufamos una de esas, vamos a provocar un apagón en toda la ciudad que va a ser para verlo, pero oye. Si total es gratis. Vale, tengo que ir por ahí, pero aquí qué hay. Datos, secretos, algo, nada, vale. Me gusta buscar secretos porque sí, y luego no encuentro la mitad, pero bueno. Au. Maravilloso, buen trabajo. Quietos. Te he visto. Lame la información. Mete la lengua ahí, seguro que no pasa nada. ¿Ves? Mejoras. Estupendo. Puedo coger ya la puñetera voltereta, por Dios, la necesito. Y luego ya cumpliré la misión para que me den más. Voy a priorizar el movimiento un montón. El combate pues tampoco sobraría y tal. El equipamiento ni siquiera sé. Podría mirar las descripciones, pero habría que leer. Si juego videojuegos es precisamente para no tener que leer. Creo que no se ha enterado. Mierda, hay más. Enroscarse. ¿Qué es esto? Gracias animación por laguearte y no poder ver nada. ¡Ah! Subir las piernas en el aire. Habilidades que ya teníamos en el primero y que me resultarían útiles en ciertas situaciones. Pero ahora puedo dar volteretas, lo cual se agradece para mantener un poco el ritmo. No aquí, evidentemente, pero vamos. Y al caso es que con la tontería he vuelto a donde he empezado. Gracias a la tirolina esa misteriosa. Casi me ha venido bien, salvo por el suicidio. Vale, pero ya empiezo a recuperar. Es que las habilidades de movimiento me parecen primordiales. Para mí. He robado algo. Estupendo. Y ahora sí, volvamos a la base, por Dios. Me parece muy bien. Para ti, yo paso. Y por la derecha me ha parecido ver algo. Quietos, de hecho es por donde tengo que ir. Y eso es una carrera que puede que no sea la que ya hice. No, creo que no lo es. Y por ahí arriba había datos. Ya que estoy por aquí que vine antes sin querer. Solamente golismeando voy a coger las cosas. ¿No? De hecho me extraña que... De hecho, ni siquiera sabía que estaba esto aquí. Me refería a esto. Pensaba que sería una misión, pero... Tal vez sea alguna misión de historia más adelante. Y se active después. Porque está muy cerca de la base y me extraña que no esté activada. Vamos a coger más cosas voladoras, que seguramente... sean buenas para la salud. Y todo eso. Tú estás muy cerca de casa, ya hablaré contigo. ¿Algo por aquí de última hora? ¿Algún último suicidio tonto para celebrarlo? Están spawneando coches de ahí, fíjate. ¡Pup! Aparecen de la nada. De hecho, están algunos metidos dentro de otros. De hecho, ese tío estaba circulando por la acera, por Dios. Qué poca seguridad. Vale. A tomar por culo. Es la forma que tienen la sociedad de esta supercontrola de rebelarse ante la autoridad. De repente... O sea, si los drones están prohibidos, imagino yo que... circular con el coche por las aceras debería ser peor, ¿no? Y aquí tiene que haber secretos. Ábreme la puerta, no. Tiene que haber algún secreto en la base. No pueden no tener ningún secreto en la base. De operaciones. Y el maniquí seguro que es el culpable de todo. ¿Podemos poner más música mientras tanto? Hola. Aquí hay muchas zonas oscuras que no... Secretos, o sea, si los hay, no te lo puedo decir. Porque literalmente no veo nada. ¿Hola? Bien. Fantástico. ¿Por qué los maniquíes, de verdad? ¡Ey! ¡Wow! No he cogido nada en la puñetera base cuando estuve. Aquí era una segunda mejora de Faith. Marco de insignia de runes. Son solamente cosas para... para el robot, ese emblema de insignia de Runner. ¿Qué es esto? ¿Tatuajes? ¿Qué acabo de conseguir, de verdad? Progreso. No me dan puntos de mejora, no sé si experiencia. Documentos, ni idea. Tengo un documento de Nomad. ¡Ah, es súper amigo! Bien. Hace grafitis, me gusta. ¿Y le he dado inicio? No le tiene que haber dado inicio, perdón. ¿Dónde estoy? Ahora. Y he conseguido laguear el juego por darle inicio. ¡Estupendo! ¡Wow!
Se está lagueando muchísimo. ¡Oh! Dormimos aquí y todo. Mira, es un detallico. ¡Ah! ¡Oh, no! La he liado. ¿Qué cojones? Creo que no debería estar aquí. ¿Puedes subir? ¿Hay alguna forma de subir aquí arriba? Tiene que haber algún secreto. Lo buscaré en el falso techo si hace falta. Para el próximo día. Que voy a conseguir que el juego explote a este ritmo. No será la primera vez. De todas formas, hoy ya lo he conseguido. Más cosas tiradas por el suelo. Y me pertenecen todas. Ya digo, si está en el suelo, emblema de insignia. Vale. ¿Qué coño es la insignia? ¿Puedo hacer mi propio logotipo o algo así para las... para los leaderboards o algo de esto? ¿Para las carreras o algo? ¿Para los resultados de las carreras? He mirado otras zapas de repuesto. Literalmente las mismas que las mías. Aunque también, imagino que aquí vivimos en plan común a todos vistiendo los mismos colores. Blanco, negro y rojo. O sea que no sería nada raro. Vamos a hacer esto y ya cortaré por hoy, supongo. Si esto no explota antes. Porque los vídeos se están petando, lo cual es raro. Es hora de enseñarte quién manda ahora. Boom. Espía. Gracias, es lo que hago. No lleva gafas. Aún así no me fío de él. Sí. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No te lo tomes muy en serio. ¿Estoy interrumpiendo algo? No, ya estamos. Gano yo. Dios mío. Este juego no tiene ningún sentido. Ya lo pillarás. Fate me ganaba siempre. Aún podría. ¿Tienes una incursión para mí? Así es. Ven. Mira. Laboratorios Elysium. Hay que robar unos datos importantes. La paga es buena. ¿Robar datos de Elysium? ¿Crees que está lista? ¿Y si me dejas en paz de una vez? Tú vas con ella. Puedo cuidar de mí perfectamente, Noah. Como la última vez. Entrarás sola, pero quiero a Icarus vigilando. Mira, son muy celosos con la protección de sus datos. Así que no hay margen de error, ¿entiendes? Oh. ¿Y qué gano yo por hacer de niñera? Un tercio del botín. Se lo paso a Aisha y a Caleb. Lo que tú quieras. Vale. Nos vemos allí, Faith. Ah, y... no te pierdas. Difícil, jugando yo. No te lo voy a prometer. Venga. ¿Quieres que él llegue antes? Interesante, tal vez. Reúnete conmigo en el punto de salto junto a los laboratorios, Faith. Intrigado. Tal vez vaya a echar un vistazo. Wow, no, o sea, el juego está empezando a laguearse, no sé por qué, probablemente por haber salido al menú. Así que creo que voy a cortar aquí. Digo, a lo mejor echo un vistazo. La pregunta es, ¿sigue la tía? ¿Me siguen dando misiones cuando he cogido una misión aparentemente importante de historia? Vaya que sí me siguen dando misiones. O sea, que voy a pasar como de la mierda de la misión que nos ha mandado. Ahora sí que vas a llegar pronto con razón, de hecho te voy a dejar esperando. Estúpido espía. Porque vamos, está anocheciendo. Está atardeciendo definitivamente. No estoy 100% seguro si el tiempo es... dependiendo el tiempo del día, la hora del día es dependiendo de la misión. O hay ciclo de día y noche. Ya digo, no he seguido ninguna noticia del juego por motivos. Porque se me pasó totalmente. El juego pasó desapercibido, no sé por qué. Y de repente apareció. Pero molaría que el ciclo de día y noche fuera alternando. Estaría guay. Bueno, partidas de noche seguro que habrá. Eso no lo dudo, en el primero había. Sí, trabajo. Ya, pero si me he hecho runner es para no trabajar. ¿No has visto la intro? Así que eso, nada. Nos vemos el próximo día. Iré subiendo estos con cierta regularidad, supongo. Eso es un secreto. Eso es basura. Habéis puesto basura en la ventilación. Buen trabajo. Me encanta. ¡Quita, estúpida bola! Acabaré contigo, aunque sea lo último que haga. ¿Hay alguna forma de desactivarla? Fin. Ya, que me despisto muchísimo, por Dios. Mirror's Edge 2, Catalyst. O algo así. ¿No? ¿Tiene mala pinta? Ya veremos a ver en qué acaba la cosa. Pero bueno. Ya digo, haré estos vídeos más o menos regularmente, uno o dos días espero cada vídeo hasta que termine. Intentaré hacer bastantes misiones secundarias, pero me voy a saltar misiones, me voy a saltar objetos, me voy a saltar de todo, seguro. Porque me centro muchísimo en lo que hago, tengo muchísimo poder de concentración y no me despisto nunca por nada.
jamás, vamos, no ocurrirá. Y eso, hasta el próximo día. Ya digo, esto lo voy a hacer así, en este formato, no voy a hacer live streams, que ya digo que hago muchísimos live streams y todo eso, los juegos los suelo hacer en live stream, pero me he dado cuenta de que con juegos con historia el live stream no me está pegando, no me está gustando cómo salen las cosas, así tengo más tiempo para escuchar la historia, centrarme un poquito más y no me despisto tanto, aunque parezca mentira. Y eso, esto es no despistarme, fijaos qué cosas. Próximo día más, supongo que mañana, pasado mañana, los intentaré sacar lo más pronto posible. Y ya está. Mirror's Edge, Catalyst, empecé cuando no explota, que estaba explotando un poquito ahora. El próximo día más, venga, ahora sí. Adiós.